Afina tu guitarra y la cejilla al 3. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco. Y bueno, hoy vamos a aprender unas escobillas por alegría. Acuérdate de suscribirte al canal ya que estoy subiendo un montón de material. Si te gusta, puedes dar like y comentarme los vídeos, que eso a mí me ayuda muchísimo. Y si quieres ir más allá y ayudar al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes voy a ir subiendo vídeos de acompañamiento al cante y también de canciones. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y ¡vamos allá! Bueno, os explico un poquito por encima. La escobilla es una parte importantísima en el baile. Podríamos decir que la escobilla es el enlace que realiza un bailaor para cambiar de velocidad. Casi siempre se empieza muy lentito y empieza ahí acelerando el baile hasta que se convierte, por ejemplo, en la alegría, que es un 12x8, se convierte en bulerías. Bueno, entonces vamos a empezar con la escobilla. Como estamos en tono de do mayor, do, sol, séptima y do, ¿de acuerdo? Empezamos en do mayor y lo que hacemos es un 3 en la quinta y ponemos como si fuera el do mayor, pero el dedo do lo quitamos, ¿de acuerdo? Un 3 en la quinta y un 1 en la segunda. Y entonces yo en esta escobilla siempre voy acompañando un arpegio que es el arpegio simple. También, si no te sale el arpegio simple, porque es verdad que va bastante rápido, ¿vale? Lo que hacemos es, solo tocamos un índice de la primera. ¿Vale? Y eso reducimos mucho la dificultad. Entonces, donde yo pongo el arpegio, se puede tocar también con un índice en la primera y ya está. ¿De acuerdo? Yo lo voy a explicar con el arpegio. Entonces, empezamos con un 3 en la quinta. Hacemos el arpegio.
el arpegio es desde la tercera hasta la primera cuerda. O sea, un arpegio simple. Por aquí os voy a poner unos ejercicios que hice para ensayar estos arpegios. Entonces, sería 3 en la quinta y ya el arpegio. 0 en la tercera, un 1 en la segunda y un 0 en la primera. Ahora, un 2 ligado al 3. Y hacemos otra vez el arpegio. ¿Vale? ¿Lo hago hasta ahí? ¿De acuerdo? Y del tirón tocamos el 0 en la cuarta. Cuando tocamos el 0 en la cuarta, ligo al 2, al 3, al 2, al 0 en la cuarta también. Todo eso, ¿vale? El treno lo quito, si os fijáis bien, ligo con el dedo 4, ¿vale? Eso se puede hacer muy fácil haciendo solo esto. Pero claro, después no sonaría tan bonito como el otro, ¿no? Oh. ¿Vale? Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero los dos entran con pa y uno es mucho más fácil que el otro. Toco el 3 en la quinta y ahora sí pongo el do mayor. Y hago el típico remate que hemos hecho por soleá, que hemos hecho también por alegría, que sería un 3 en la quinta, el arpegio simple desde la tercera hasta la primera. Y ya cuarta, tercera y golpe pulgar en la segunda. ¿Vale? Lo voy a hacer hasta ahí. Ahora lo que hago es otra vez el 3 en la quinta con el arpegio. El 2 en la quinta con el arpegio. El 0 en la quinta con el arpegio. Y ahora en la sexta cuerda un 4 y un 3. Pongo cejilla entera. Cuarto traste en la tercera cuerda, ¿vale? Y en el quinto traste en la cuarta cuerda. Y hago otro remate, que sería, ya como hemos tocado el 3 en la sexta, ya hemos tocado el 3. Entonces este no se repite y hace el arpegio. Y cuarta, tercera, segunda. Lo voy a hacer hasta ahí. Lo mismo aquí, hacemos en la cuarta cuerda en el traste 5, el arpegio desde la tercera. Ahora subo, que este estaba en la tercera, lo subo a la cuarta cuerda, ¿vale? Y hago lo mismo, cuarta cuerda y el arpegio. Y ahora en el traste 5, en la tercera cuerda y en el traste 5, en la primera cuerda. Y otra vez hago, o sea, repito, pero con este acorde. ¿De acuerdo? Sería esto. Y ahora otra vez ponemos el acorde, que es un sol mayor realmente, lo que pasa es que no lo ponemos entero, porque no tocamos la quinta, y entonces lo ponemos así. Y otra vez, el remate. Lo voy a hacer hasta ahí. Al 3 en la sexta y pongo un 2 en la quinta también. Y hago 3 en la sexta, el 2 en la quinta y un 0 en la cuarta. Un 2 en la cuarta ligado al 0. Otra vez tocamos el 2 y ahora 3, 2, 0 ligado en la cuarta cuerda. ¿Vale? Sería. Ponemos un 3 en la quinta y realmente ponemos el 2 mayor. 3 en la quinta, el 2 en la cuarta y el 1 en la segunda. Y hago 3 en la quinta, 0 en la primera, cuarta. ¿Vale? Que es un 2, 0 en la primera, y ahora tercera, un 0 y golpe pulgar. Sería. Lo hago hasta ahí. Empezamos como antes otra vez. Ahí lo mismo.
¿De acuerdo? Y ahora hacemos 3 en la quinta con el arpegio, 0 en la cuarta con el arpegio, ahora 2 en la cuarta con el arpegio, ¿vale? Si fijáis bien, no he quitado el dedo 1, ¿eh? Y ahora ponemos un fa. ¿De acuerdo? El fa es cejilla en el 1, un 3 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera. Y hacemos sexta, el arpegio desde la tercera hasta la primera, igual que siempre. Y ahora, cuarta, tercera y segunda copa pulgar, ¿vale? Que sería remate. Y ahora, una vez que hemos hecho eso, lo vamos a rematar la escobilla. Sería en la sexta cuerda, 3, un 2 en la quinta y un 0 en la cuarta. Ahora, 2, 0 en la cuarta ligado. Otra vez 2. El 3, 2, 0 ligado. ¿Vale? Eso si os fijáis bien es como antes. Ahora, 3 en la quinta. Y ahora ponemos 2 mayor y tocamos quinta, que es un 3. Un 2 en la cuarta, un 0 en la tercera. Y ahora un 2 ligado al 0 y tocamos otra vez 2, ¿de acuerdo? Sería 2 ligado al 0 y ahora 2 y ahora un 4, ¿vale? Con el dedo 4, entonces. Y ahora lo que hacemos es un 1 ligado al 4 y al 1, ¿vale? Como un pellizquito, un 1, 4, 1, todo ligado, ¿vale? Y va después muy rápido, ¿eh? Ahora en la tercera cuerda 2, 3, 2, 0 ligado, ¿vale? Sería. Ahora en la cuarta cuerda lo mismo, ¿vale? 2, 3, 2, 0 el todo ligado y ponemos un 3 en la quinta y hacemos el remate, que lo podemos hacer 3 en la quinta y el remate que hemos hecho anteriormente, o como el de antes también, 3, que es otro tipo de remate, sería 3 en la quinta, 0 en la primera, 2 en la quinta, 0 en la primera, 0 en la tercera y golpe pulgar desde la segunda, ¿vale? Cada vez que digo remate se puede hacer cualquiera de los dos, ¿vale? O... Y con esto ya sabríamos hacer la escobilla. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya gustado y acuérdate, si no estás suscrito, suscribirte al canal, de dar like, de comentarme los vídeos, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un poquito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y obtendrás ventajas como algunos vídeos que estoy subiendo de acompañamiento al cante y de canciones también. Muchísimas gracias por apoyarme y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!